Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Jalí Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Son las 4 con 10 minutos AM. Hoy es martes, septiembre 5, 2017. Y vamos a leer un poco de lo cual se encuentra en el libro Quebranekesh, Gloria, Honra de los Reyes, la reina de Sheba y su único hijo Menelik. Vemos aquí, esto es en relación a la lectura semanal Rastafari número 50, la cual corresponde al sábado, septiembre 9, 2017, la cual es titulada Cuando hubieres entrado. En el hebreo es titulada Kitavo. Y en el amárico, Bekebahem Kizeh. Entonces, bueno, iniciemos con la lectura. Y recordémosles a la audiencia que la traducción, o sea, este libro es en inglés, la traducción que presentaremos será improvisada. Así es que tengan paciencia. Veamos aquí mientras nos acomodamos. Dice: How those who were sent away wept and made a plan. Capítulo 45. Como ellos quienes habían sido enviados, alejados, enviados. Vamos a buscar esa traducción. Quizás ni se traduzca una de las palabras. Por ejemplo. Sent away. Creo que en el español nomás con decir una palabra se expresa todo. Sent away. Despedido. Bueno, enviados. Enviar, echar, expedir. Bueno, entonces el título, como ellos quienes habían sido enviados o despedidos, lloraban. Y hicieron un plan. Esta es la página 66 del Quebranekesh. Empieza diciendo: Y los hijos de los nobles de Israel, quienes habían sido comandados o mandados partir con el hijo del rey, tomaron entre ellos consejo juntos diciendo: ¿Qué habramos de hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Porque hemos dejado nuestro país y nuestro lugar de nacimiento y nuestra parentela y la gente de nuestra ciudad. Ahora recuerden, esto es en relación a la lectura de sábado 50, Kitabó. Cuando hubieres entrado, una de las cosas que se hace al entregar las primicias de los frutos de la tierra que Jehová Dios nos da, después de ponerlos en un canastillo y llevarlos al lugar que Jehová nuestro Dios escogiera para hacer que allí habite su nombre, una de las cosas que hacemos al presentarlo al sacerdote es confesar que un siro a punto de perecer era mi padre. Ahora, ¿qué hizo eso? Esa referencia o ese dicho es referencia a Jacob, pero recordemos no al padre Isaac o Isaac, pero al padre Abraham. ¿Qué hizo o qué se le pidió a Abraham? Se le pidió que, de hecho, será, creo que, a ver, disculpen. A ver, será algo bueno que nos dirijamos dentro del libro de Génesis, el libro del principio, al capítulo 12. Primer versículo dicen: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así es de que continuamos con el tema.
De hecho, el segundo versículo dice, y haré de ti una nación grande y bendeciré, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, Abraham no era judío, no era fiel a Jehová Dios, era un cualquiera, pudo haber sido quien sea, pero fue Abraham. Y se le pidió que dejara su tierra nativa, su parentela, su familia, que dejara todo y fuera al lugar que Jehová Dios le dijera. Es lo mismo que estamos presentando, que en el lugar que Jehová Dios escogiera para poner ahí, para que habite ahí su nombre, a este lugar traeremos nosotros el canastillo con las primicias de las frutas de la tierra. Ahora, lo que nosotros presentamos es el hecho que la potencia de Jerusalén, después de quebrar el pacto, o sea, no después de quebrarlo, porque quebrarlo ya desde el principio, pero al extento que ya no había remedio más transferir la potencia, sucedió. Ahora muchos no quieren recibirlo, muchos ni siquiera le toman suficiente consideración o importancia como para siquiera considerarlo o investigarlo. Pero la verdad es de que no hay nada de diferencia entre Abraham siendo persona común y dándole Jehová Dios instrucción que dejara todo y que se fuera a un lugar que Jehová Dios escogiere. No hay nada diferente a los hijos primogénitos de los nobles de Israel y el hijo de Salomón, que se vayan a donde Jehová Dios habría de establecer por ellos lugar a donde habitar, a donde dirigirse. Entonces, cuando uno busca las escrituras, uno debe de aceptar lo que Dios te muestra y no lo que uno desea que sea. Entonces no es mi culpa que Etiopía haya sido elegido por un tiempo para llevar a cabo las manifestaciones que Dios haya decidido manifestar en ella, pero así fue. No es mi obra. Yo solamente testifico al hecho que allí escogió Jehová Dios poner su representante que reinara sobre ella, y en esa posición reinó sobre todas las naciones de la tierra, como está escrito. Padre de muchas naciones, Haile Selassie I, causando independencia a 29 naciones africanas, liberando, siendo el redentor de África y de nosotros en las Américas, liberando más de 150 millones de individuos como resultado. Palabras de John F. Kennedy. Y la redención o el redimir, como nos ha, ¿cómo se dice? Nuestro redentor. Vean aquí, les comento algo personal. Haile Selassie primero, las escrituras, Jesús Cristo es mi razón por existir. Ahora, muchos podrían decir que, pues qué exagerado, pero dejen contarles. Fuera de esto no tenía vida, y ni por qué vivir. Pero gracias a Yah jamás tuve ni siquiera la idea, ni siquiera me pasó o sea, por lo más lejano. Por el más lejano pensamiento, jamás pensé yo en una tontería como quitar la vida de uno mismo, porque yo no me sentía que había hecho algo la cual culpa merecía ¿cómo se dice? Tal acción. O sea, yo no me sentía que el sufrimiento en esta vida era a causa mía. Por cuál razón jamás se me ocurrió que yo tenía que pagar el precio por tan mal
tan mala experiencia. Y a lo que me refiero es de que nunca, o sea, porque digo que no tenía vida y que estaba muerto en vida. Pero tampoco quiero que algunos supongan que estaba a punto suicida. No es así. Hasta eso que ya me dio la sabiduría y la lógica y la fuerza y la dureza de cabeza para decir que pues yo no tengo la culpa que el mundo esté tan fregado y que yo esté viviendo tan mala experiencia en ello. ¿Por qué me tengo, o sea, por qué tengo que morir yo? Ya estoy muerto para acabarla, tengo que, o sea, ¿por qué él lo tendría que llevar a cabo en lo físico? Nunca, nunca pasó por mi mente, pero no existía. Ahora, continúo viviendo una vida imperfecta, no perfecta. Tengo, pues, cometo muchos errores, lejos de ser perfecto, batallo mucho. Tengo muchas cosas que mejorar. Mi comportamiento no es ejemplar. Tengo muchas fallas. Y tengo vanidades. Hay cosas por la cual en la vida puedo disfrutar. Pero ninguna de estas cosas es razón por vivir. Por ejemplo, si yo fuera amante, bueno, a ver, si yo fuera, ¿qué sería un ejemplo? No sé, como si yo tu, o sea, si me gusta mucho, no sé, la pizza, es un ejemplo, o sea, es un ejemplo, pues, muy raro, pero si a mí, si me gusta mucho la pizza, sea así o no, no hace diferencia en mi situación respecto a la voluntad de vivir. Entonces no puedo, lo que intento decir es que no confundo mi, o sea, mis delicias o las cosas que pues obviamente divierten a uno o hacen a uno sentir bien. No niego que no existen este tipo de comportamientos en mi vida. O sea, claro que sí. Por ejemplo, mis papás les gusta andar fuera de camino y mi padre le está yendo bien, mi padrastro le está yendo bien y se compró una como uno de esos entubados y yo recuerdo el primero que obtuvo muy muy pobre, muy, o sea, es una riqueza y es un lujo tener una cosa de esa naturaleza, pues, para empezar, pero el empiezo fue muy humilde. Ahora veo lo que ha podido él comprar y es algo que pues sorprendente, llama la atención. No niego que me gustaría de pasearme en esos carros y todo eso y no niego que me hubiera divertido en el momento en el cual me paseo, pero lo que digo es que nada de estas cosas que yo vivo por experiencia son razón la cual me mantienen andando. La única razón por existir es porque sé algo que no muchos saben. Esto es lo que me hace soportar las dificultades de cada día. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? No sé, no recuerdo, son las 4 de la mañana. Entonces, discúlpenme por si me desvíen, la mera verdad no me acuerdo cómo llegué a esto, pero ¿de qué hablábamos? A ver, dejar todo, ir en pos de un camino. Ah, así es de que cuando se reveló lo que se reveló, lo aceptamos porque no tenemos deseos, ni fantasía, ni ilusiones, ni no nos importa nada. Entonces lo que se nos enseñó, se nos demostró es lo que aceptamos por ser y no tuvimos dificultad en recibirlo porque para empezar no creíamos en la Biblia. Así es de que cuando la Biblia pues dice algo, ya que decidimos o él puso en nosotros aceptarla como verdad, pues no nos íbamos a poner a alegar. Entonces
Uno de los problemas es que nos avanzamos y queremos hacer la manifestación de su palabra a nuestra imagen y semejanza y no a la semejanza e imagen que Él ha tenido en mente desde antes que la cosa fuera formada. Entonces, regresemos aquí a lo que dice, porque ya nos desviamos suficiente, creo. Dice, vengan ahora nosotros y déjenos hacer un pacto entre nosotros solamente. De lo cual nosotros, de lo cual nuestra parentela no sabrá nada acerca de esto, que nosotros nos amaremos a uno al otro en este país, en ese país. Ahora, una de las cosas que yo veo aquí es que este es el comportamiento, o sea, vean aquí, son, vamos a ver cuántos son los que. Los primogénitos que fueron enviados. Vamos a adelantar un poco. Y creo que ya me pasé. A ver, disculpen, busco. Aquí está. Miren. Aquí está la lista. Pues más o menos, creo que es uno. A ver, Elías, el hijo de Arni, el Artecón. A ver. Now the father of Arni. Esta es descripción, así es de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no sé, supongamos, disculpen porque la verdad nunca los he contado y algunas de esas cosas son descripciones de los nombrados, así es de que supongamos que son 12. 12 hijos primogénitos de los nobles de Israel, enviados con el rey, hijo de Salomón, rey de Etiopía, hijo de Salomón, David, Menelik primero. Ahora, el error de los hijos de Jacob es que no se amaban unos a los otros, tenían odio, en especial a José. Ahí empezó el problema. Que ni siquiera fue cuestión del enemigo, fue entre hermanos, hermanos de carne y hueso, de la misma sangre, hermanos, quienes se vendieron unos a los otros por esclavos. O sea, completamente deshonrando al padre en matar al hijo, o haciéndolo vivir una vida en la cual creía que su hijo, quien amaba, había muerto. Entonces esta es una desilusión, o sea, fracaso de lo peor. Aquí yo veo un diferente comportamiento, el cual Jehová Dios yo sé que aprueba. Hacen lo que hizo Abraham. Y ahora, como van a una tierra extraña, dicen, hagamos esto, hagamos un trato que nadie sabrá, ni siquiera nuestra parentela. Nos vamos a amar dentro de este país al cual vamos. None shall hasten to tarry here. Ninguno va a apresurarse para morar aquí o para estarse aquí. Y fear nor have. Y ninguno de nosotros vamos a tener miedo ni dudar. Porque Dios está aquí y Dios está allá. Y pueda la voluntad de Dios sea hecha, y que sea la voluntad de Dios hecha, y a Él sea la alabanza para siempre. Amén. Y Azarías y Elmías, hijos de los sacerdotes, respondieron, Let not the other matter, let not the other matter, no dejemos la otra cosa importar, que nuestra parentela nos odia. Vienen de una región donde hay mucho odio en Jerusalén, en Israel. Entonces dicen los sacerdotes, dice Azarías y Elmías, hay que no dejar que esa otra cosa nos moleste, que nos importe, que nuestra misma parentela nos odia. ¿Por qué? Porque estos eran los primogénitos. Ahora dice, que nos causa tristeza. Pero hagamos o dejemos que nuestra tristeza sea en cuenta o por razón de que nuestra señora Sión, porque
nos están haciendo que la dejemos a ella, porque en ella nosotros hemos cometido, nos hemos entregado a Dios, o nos hemos committed. A ver, vamos a buscar esa palabra. A ver, ¿cómo se escribe? Doble T, committed. Porque en ella nos hemos comprometido a Dios y nosotros le hemos servido a ella hasta este día. Entonces, y déjenos ser tristes porque nos han hecho que la dejemos a ella. Es por razón, es por ella y porque and of this that they have, y por esto que en especial han hecho a nosotros que lloremos. Y los otros respondieron y dijeron a ellos: verdaderamente, ella es nuestra señora y nuestra esperanza y nuestro objetivo o razón del bostezar. O sea, no del bostezar, del a ver, ¿cómo se dice eso? Boast. Jactancia. De alardes, de parada. No, eso no significa. Alarde. Bueno, no sé. Del estar, o sea, del presumir. Del estar diciendo, o sea, su orgullo, en otras palabras. Dice, y nosotros hemos crecido bajo su bendición. ¿Y cómo puede ser posible para nosotros que la dejemos a Sion, nuestra señora, se podría decir? Porque nosotros hemos sido entregados a ella. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros resistimos el mandamiento del rey, nos va a matar. Y si nosotros somos incapaces de transgresar la palabra de nuestros padres o el mandamiento del rey. Y entonces, ¿qué vamos a hacer de acuerdo a Sion, nuestra señora, y a Azarías, el hijo de Zadok, el sacerdote? Respondió a ellos: yo les daré consejo de qué es lo que vamos a hacer, pero hagan un pacto conmigo hacia el fin de sus vidas y juren a mí que no lo repetirán esto, ya sea que vivamos o que muramos o que muéramos o que seamos tomados captivos o que seamos que salgamos adelante pues sin ser lastimados o capturados. Y ellos juraron una promesa, un juramento. Dice, a él en el nombre de el Señor Dios de Israel y por Sion celestial, el tabernáculo de la ley de Dios, y por lo que Dios había prometido a Abraham, y por la pureza y excelencia de Isaac, y por su hacer Jacob el to arrive, el llegar y heredar una tierra en donde él fue un extraño, y su simiente después de él. Dice, y cuando ellos habían jurado a él, él respondió y dijo a ellos: vengan ahora, llevémonos con nosotros nuestra señora Sion. Y entonces preguntaron, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Dijo entonces, yo les enseñaré. Y lleven a cabo mi plan. Y si Dios desea o es su voluntad, entonces seremos capaces de llevar con nosotros nuestra señora. Y si ellos recibieran conocimiento de nuestros hechos y nos matarían, eso no nos preocupará a nosotros,
porque nosotros moriremos por nuestra señora Sión. Y ellos se levantaron y besaron su cabeza, su cara y sus ojos, y dijeron a él: nosotros haremos todo lo que nos has aconsejado que hagamos, ya sea que muéramos o ya sea que vivamos. Nosotros estamos contigo por causa, por razón de nuestra señora Sión. Si nosotros morimos, no nos va a causar tristeza. Y si nosotros vivimos, la voluntad de Dios se ha hecha. Y uno de ellos dijo, Benaya, el hijo de Benaya, cual nombre de él es Zacarías, dijo, yo no puedo quedarme sentado por razón de la felicidad que hay en mi corazón. Dime a mí, más, ¿podemos en verdad llevarnos a ella? Y esto no es una mentira. Bueno, ahí voy a pausar. La señora Sión es la ley, el tabernáculo que guarda los mandamientos. ¿Están dispuestos a defender, luchar por una causa que es justa, por el amor a la instrucción, a la ley de Jehová Dios? Esto es lo que cumple el mandamiento de Jehová Dios. Escucha Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios y Jehová uno es. Y lo amarás con toda tu alma y con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y Jehová nos entregó su ley, nuestra señora Sión. Aquí vemos que derrotan a la muerte, porque el defender y pelear por una causa que es justa es haber vencido la muerte y haber vivido. Entonces, esto es derrotar la muerte. Que vivamos entregados a una causa que es justa para que superemos toda confrontación, sin duda, por el amor de lo que defendemos. Entonces, vamos a pausar ahorita, pero, o sea, espero, no sé, esto es una meditación que yo diría cada quien por sí mismo. Tengo pensado comunicar pues experiencias personales en relación a esto, pero por lo pronto será suficiente. No, bueno, nomás le digo una cosa. Una vez estaba en el colegio y estaba tomando una clase de filosofía. No la pasé, no, o sea, seguramente la reprobé. Bueno, sea lo que sea, empezaba a cambiar, porque Jehová empezaba a trabajar conmigo más y más. Entonces empezaba a decir cosas que ponía en vergüenza al maestro sin querer hacerlo. Y en una clase, un muchacho joven corrió hacia mí para alcanzarme y me detuvo y me preguntó que si... ¿Qué fue la pregunta? Ya olvidé. Que él no creía en Dios y que hacía, y que si recuerdo correctamente, algo por el sentido que sí, que creía yo, porque él no creía en Dios y que hacía. Entonces, fíjense que hace tanto tiempo ni recuerdo exactamente si eso fue lo que me preguntó. De hecho, esto ya lo he dicho en grabación, pero no recuerdo, no tengo idea cuándo. Lo que sí recuerdo en este momento es lo que le respondí al individuo. Le dije, en lo que creas, ser, o sea, en lo que creas, lo que recibas, recíbelo al extento que seas dispuesto a morir por lo que crees, por lo que recibes, por lo que defiendes.
O sea, cree en algo que estás dispuesto a perder tu vida por ello. Y entonces nadie te la podrá quitar. Sea bueno, sea. Bueno, ya no le dije todo esto, ¿verdad? Pero era muy sencilla la respuesta. No me importa en lo que creas, cree en lo que te dé la gana. Pero sé capaz tú de morir por lo que te pones de pie, por lo que paras, por lo que defiendes, por lo que aceptas, por tu creencia, por tu fe. Y entonces, de esa manera, nadie te la podrá quitar. Y ahora yo pues extiendo un ejemplo de esto, en que supongamos que el conocimiento del lugar donde está un tesoro, yo estoy en posesión de este secreto. Y nadie sabe dónde está el tesoro más que yo. Y no hay manera que puedan encontrar el tesoro sino solamente a través de mí. Si yo estoy dispuesto a morir por guardar el secreto, quizás he preservado mi vida en que no hay punto en matarme. Porque ni ellos ni yo, por ejemplo, porque nadie, o sea, si pierdo la vida, es por seguro que ya nadie jamás encontrará el tesoro. Y aunque me maten, nadie roba mi tesoro. Entonces, es una victoria, es una libertad el estar dispuesto a sacrificarse uno mismo por la causa que defiende. Y cuando la causa es algo tan bendito como la ley de Jehová Dios, la señora Sion, pues, ¿qué podríamos decir? No hay sorpresa porque en Etiopía se preservó la verdad que hoy a nosotros se nos ha revelado. Cristo en luz de su majestad.